Hola, buenas noches para todos, bienvenidos. Espero estén muy bien. David, ¿cómo vamos? Buenas noches. Hola, Marisela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Un saludo para toda mi audiencia de GoToWebinar, también audiencia de Facebook Live. Facundo, ¿cómo vas? Bienvenido. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a este webinar de hoy donde estaremos hablando de la mejor estrategia para convertirse en un trader tipo swing. Vale, Hendrix, Rafael, bienvenidos. Elena, muy buenas noches. Gen, ¿cómo estás? Bienvenido, Luis. Héctor, espero todo esté súper. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, placer tenerte por acá. Ever, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Saludo, Ever, que ha sido nuestros más fiel seguidores. Erlin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vienen los mercados hoy? No hubo mucho movimiento, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, placer tenerte por acá. No hubo mucho movimiento, yo creo que fue más la ola que le hicieron a Powell, finalmente no. Luis, bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Luis Ortiz, Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Luis, tenemos varios Luis. Luis Valladares, Luis Ortiz, Estuardo, ¿cómo estás? Yamil, bienvenidos, qué bueno recibir esos saludos tan calurosos. Ronald, Andrés, ¿qué tal todo? ¿Cómo están? Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por acá nos dice Ever, el mercado está dormido. Así es. Hoy la verdad, pues yo creo que estábamos a la expectativa de lo que dijera Powell. Yo alcancé a ver algo del discurso en Bloomberg TV, sin embargo, no tengo la suscripción. Entonces me sacaron. Alcancé a ver como media hora lo que decía. Fue como la repetidera de ayer, la verdad, por eso no pasó nada. Qué bueno que te haya gustado, Luis, ahí el artículo. Pero sí, muy, muy lento el mercado. Yo creo que pues, se esperaba que estuviera lento por el discurso, pero ni siquiera con el discurso pasó nada. Exacto, el discurso tuvo puntos parecidos a los de ayer y finalmente fue como repetir lo mismo y las preguntas que le hicieron fue como lo mismo. No pasó absolutamente nada. Yo la verdad me esperé un movimiento fuerte, incluso mi operación activa. Yo dije, no, que no me toque el stop loss. Para nada, antes estaba súper bien, ya volvió al punto de entrada el franco. Ahora lo revisamos, lo único es que estoy pagando swap y rollover alto porque, claro, ya llevo varios días con la operación. Y bueno, como lo prometido es deuda, les dije que el miércoles íbamos a tener una sesión muy interesante, una sesión, ya tuvimos la sesión de scalping. Ahora les voy a enseñar cómo ser traders tipo swing, cómo negociar el marco diario. Este curso yo lo tomé con mis entrenadores de acciones. Ellos se llaman Trading Experts. Tienen, si quieren, puede seguirlos. Bueno, no puedo dar recomendaciones por acá, pero bueno, no sé. Igual no estoy dando mucha información. El único tema es que todo es 100% en inglés, entonces, pues bueno. Esto sirve muy bien para acciones, pero también sirve muy bien para Forex. El tema en Forex es que pues la mayoría de traders no operan el marco diario por los swaps y demás, pero con una cuenta, digamos, medianamente grande, hablamos de unos 3 mil dólares para arriba, se podría hacer un muy buen trading tipo swing. Ese es, digamos, el único requerimiento. No es una obligación, pero pues claramente si uno quiere dejar una operación correr, pues quiere que esa operación le deje muy buena rentabilidad en cuanto a lo que se invirtió, a lo que se arriesgó. Si se arriesgaron pues solamente 10 dólares, pues dejar una operación una semana para ganarse 30 dólares no es que sea algo muy bueno, ¿no? Pluvio, muy lento el mercado, pero vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, pues nada, les tengo acá la hipótesis antes de nada, antes que nada. Tenemos, Rafael nos dice que está bajo el volumen, ¿me pueden confirmar, porfa? Ya reviso.
Lo tengo al máximo acá, pero espérame, lo acerco más. Me confirman, por favor, si ya mejoró. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el eurodólar? Y de una vez hablamos del artículo. Creo que tenemos la perfecta formación de un hombro, cabeza, hombro. Tenemos por acá hombro, cabeza y hombro derecho. Bien, muy bien formado. Creo que es una formación visualmente muy agradable. Tenemos nuestra línea de cuello o línea clavicular, exactamente donde yo tengo mi stop loss programado. Gracias por confirmar, Laura. Y gracias, Luis. Chris, buenas noches, bienvenido. Esta es la ruptura de la línea clavicular, ya la rompió, digamos que ya se podría estar dentro del trade. El único tema es que generó una cola de piso en H4. Yo quisiera que el mercado pues superara esa cola de piso con el fin de que la confirmación sea mucho mejor. Pronóstico bajista tiene bastante, pues miren, tiene mucha fluidez. Esta fluidez no es tan real, bien, yo simplemente la puse en esta zona, evidenciando que últimamente los soportes y resistencias no se han respetado con todo el tema del coronavirus y demás. ¿Listo? Bien, entonces, ¿eso cómo se descompone? Tenemos la formación de un LH. Bien, aquí lo podemos ver. Yo no sé por qué cuando inicio el webinar mi mouse empieza como a fallar. Es algo muy raro, pero bueno. Tenemos acá la formación de un perfecto LH. Eso en cualquier momento se puede desarrollar. Simplemente yo ya programé mi trade porque me parece que está muy bien y sería un muy buen desarrollo. El otro trade que tengo abierto, que es el franco suizo, lo podemos ver por acá, ya está, bueno, esta mañana alcanzó a asustarme porque se acercó mucho al stop loss, ya está volviendo al punto de entrada. Bueno, está muy quieto, pero pues igual sigo perdiendo por el swap y demás. ¿Listo? Pluvio nos dice es que tienes un largo en el Eurolibra. Vale, más tarde lo revisamos. Por ahora vamos a enfocarnos entonces en el trading tipo swing. ¿Listo? Bien, uno de los activos, bueno, ¿qué activos puedo yo negociar en el marco diario? Pues claramente todos, pero los mejores, y en eso sí quiero ser muy claro, van a ser los commodities, es decir, las materias primas y los índices bursátiles. En estos momentos, pues el petróleo no es que sea un activo, mi activo favorito, entonces vamos a enfocarnos más que todo en uno de los activos favoritos que yo he negociado a lo largo de mi carrera como trader, que es el famoso S&P 500. Lo interesante del trading tipo swing es que uno evita muchas volatilidades. Y buenas noches, José, ¿cómo estás? Evito, claro, no, es imposible evitar la volatilidad de los activos 100%, pero cuando realizo trading tipo swing, yo me curo mucho en esos movimientos de fundamentales pequeños que mueven así el mercado pocos pips, pues en el marco diario yo estoy cubierto. Quiero que hagamos entonces, voy a quitar mi cámara un segundo para que hagamos un backtesting de lo que se puede esperar entonces cuando uno realiza tipo swing y la estrategia. Esta estrategia ya no parte tanto de la fractalidad, ya digamos que la descomposición en múltiples marcos de tiempo no es tan necesaria. Por el contrario, el marco diario creo que es el marco más potente en cuanto a encontrar ese patrón tipo swing. Si ustedes recuerdan, yo hace 2 semanas escribí un artículo para una operación tipo swing en el DAX 30 que se habría cumplido muy bien. Entonces, pues vamos también a revisarla. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos entonces a tratar de hacer, a irnos a este gráfico en el pasado, ¿listo? En el marco diario. Uno, ¿qué es lo más relevante para tener en cuenta en el marco diario cuando yo quiero hacer un trading tipo swing? Tener las líneas de tendencia y las líneas de resistencia y soporte muy, pero muy bien trazadas. Entonces, por ejemplo, yo aquí habría podido trazar una línea de tendencia. Bueno, esto fue un gap ahí que hubo. Vamos a ver. A ver si me da. Bueno, no tengo la unión de 2 puntos. Recordemos que la línea de tendencia tiene que unir 2 puntos. No me daba. Pero por acá hubo una línea de tendencia bajista muy, pero muy interesante. Vamos a ver. Y miren cómo me unía los 2 puntos. Este pico y este otro pico. Bien. Esa fue la línea de tendencia que generó el mercado en ese momento. Estamos hablando que eso es 2019 en pleno enero de 2019. ¿Listo?
Entonces, el activo viene y rompe esa línea de tendencia. Aquí tenemos que olvidarnos un poco de encontrar el patrón perfecto, porque en el mar, si es difícil encontrarlo a veces en el marco de una hora, en el marco diario lo es mucho más. Aquí es donde hay que tomar algunos riesgos. Uno de ellos es entrar a negociar en pleno breakout, en plena ruptura. Hay veces donde la cosa puede salir mal, claramente sí, pero lo interesante de esta estrategia es que uno toma siempre el beneficio buscando mínimo un 5 a 1 de relación riesgo-beneficio. Cosa que si tengo uno o dos stop loss no me van a importar, porque el 5 a 1 no solo los va a cubrir, sino que me va a dejar con una ganancia excelente. Entonces, si yo hubiera, digamos, tomado este trade, ¿cómo habría sido, digamos, la programación de la orden? Pleno breakout, stop loss, muy importante, por debajo del mínimo de la vela anterior a la ruptura. Entonces, esta vela fue la que rompió, esta fue la vela anterior, yo simplemente pongo mi stop loss por acá, más o menos. Este sería entonces mi entrada, puede ser a mercado, es más, debería ser a mercado, o también, bueno, también se podría hacer un buy stop, digamos, en pleno breakout. Y muy importante el nivel de stop loss. Ahora, ¿por qué les digo que su cuenta tiene que ser un poco abultada? Porque hacer una negociación de estas en el marco diario requiere tener un poco más de margen. Entonces, si yo quiero entrar con puntos en un lote, seguramente no me va a dejar dependiendo del riesgo que quiera asumir. Si quiero asumir entre el 1 y el 3%, seguramente el activo pues no me lo vaya a permitir. Incluso estamos hablando de un activo que únicamente me deja negociar con lotes estándar, ¿bien? A lo mismo que haríamos en futuros. Miren lo que sucedió. En este tipo de negociaciones es muy importante, pero muy importante tener paciencia. No nos podemos desesperar. No podemos entrar en pánico. El activo entonces se habría activado con esta vela de rango amplio. Miren cómo acá viene y hace una corrección. Bien, en esta corrección muchos se asustan, muchos dicen, bueno, seguramente el activo se va a devolver. En el trading tipo swing es completamente normal tener este tipo de correcciones y tenemos que aprender a afrontarlas. Miren cómo después el mercado habría subido, empieza a hacer los famosos mínimos mayores y cada vez que hace un mínimo mayor, continúa el alza. ¿Dónde debo tomar utilidad? Cuando alcance al menos un 5 a 1. Pero muy importante, cuando estoy haciendo trading tipo swing, lo mejor es dejar que el stop loss me saque mediante el método del break even. ¿Cuál es el método de break-even? Pues simplemente ir subiéndolo. Si llegó al 2 a 1, lo paso a 1 a 1. En el caso de mis maestros de acciones, ellos me recomendaban algo que es muy interesante y es, por ejemplo, digamos que la operación se empezó a desarrollar. Poner esto, el stop loss en el mínimo de la última vela que se generó. El tema en Forex es que, miren, por ejemplo, aquí ya me habría sacado, el stop loss estaría acá y esta vela me hubiera sacado. Por lo que yo prefiero hacerlo de la misma manera en la que lo hago en intradía. Cuando va en 2 a 1, en 3 a 1, pues simplemente voy subiendo los niveles y con eso no me arriesgo a que la operación, por ejemplo, se dispare con esta belleza de subida y yo me salga apenas acá. ¿Bien? El tema con acciones es que hay activos financieros, hay acciones, hay compañías que de un día para otro suben 75 velas alcistas y por eso, pues, mis maestros de acciones lo ponían de esa forma. Como Forex es distinto, yo acomodo entonces lo que aprendí con ellos y lo acomodo a mi gusto. ¿Listo? David, buenas noches. Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? Una entrada quirúrgica en los marcos pequeños para reducir mi stop loss y entrar en swing es correcto. Sí, también se puede. La otra opción sería en H4. Digamos que también el trading tipo swing se puede hacer muy bien en H4. Sin embargo, el marco diario, créanme que es un potente aliado a la hora de hacer swing porque cuando yo hago swing en el marco diario, yo estoy muy tranquilo de que no me importa si hay fundamentales, sí, no me importa lo que venga, porque es más, el trading más limpio que hay es el del marco diario, porque en este marco yo no estoy viendo fundamentales, si habló Powell, si vino nóminas no agrícolas, bien, eso no me interesa, yo solamente dejo la operación correr lo que más se pueda. Recomendaciones, pues tener uno, ya haber negociado en intradía, si se fue scalper o no, ya haber, digamos, pasado por todas ese tipo de negociaciones. Y número dos, saber tener paciencia. No es sencillo. Créanme que si esta operación se hubiera ejecutado, claro, estamos ya viendo el mercado con retrovisor, pues es mucho más sencillo. Pero en esta corrección, muchos de ustedes, incluyéndome a mí, muchos de nosotros,
nos habríamos asustado y hubiéramos dicho que será que qué hago, qué hago, porque estoy negociando con bastante dinero. Ya acá, pues claramente entra la confianza, pero en esta otra corrección habríamos dicho, uff, ¿y si me salgo ya? Bien, siguió subiendo, corrección, siguió subiendo. Bien, simplemente para eso tenemos que tener una muy buena psicología, un buen manejo de emociones. ¿Cómo lo hacemos? Ayer nuestro amigo Facundo nos recomendó, pues entonces, el libro de un excelente libro, Trading en la Zona, y El Entrenador de Trading, que también es increíble. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Yesid. Marvin puede estar abierto en el trading tipo swing. Mira, aquí hubiera durado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puede ser semanas. Ahora, por eso les digo, si uno quiere hacer este tipo de trading, pues son operaciones de patrimonio. Es decir, ¿qué significa patrimonio? Pues yo quiero, por ejemplo, arriesgar, no sé, $500. Un 5 a 1 serían, pues, $2.500. ¿Bien? Eso es algo. Pero si yo quiero hacer un trading tipo swing con $10, pues sencillamente el swap y el rollover me van a comer y no, pues, no sería nada interesante, la verdad. Si la entrada se hace en H4, el stop loss va en diario o en H4, se puede hacer en H4. Depende, porque en H4 la diferencia sería de pronto una cola de piso. Entonces, pues simplemente no tomarías la cola sino el cuerpo, pero también se podría ejecutar en H4. Bien, esa sería una muy buena manera. El tema de diario es que aquí no solo hubiéramos negociado un breakout, también hubiéramos negociado una formación en P. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una formación en P y fueron dos patrones los que nos constituyeron la entrada. Ahora, esto ya fue el pasado, esto ya está perfecto. Vámonos al presente a ver qué, por ejemplo, pudiéramos hacer en este activo, en el Standard & Poor's. Bueno, aquí ya habría hecho el mínimo mayor, ya se nos fue esta oportunidad en el mínimo mayor. Pero vamos a hablar de la entrada que habíamos planteado para era el DAX, ¿cierto? El DAX 30. Bien, vámonos para el DAX 30. En el DAX 30, si recuerdan, y eso está en mi artículo publicado, habíamos dicho que con la presencia de un patrón de corrección alcista, como lo es el HL, bien, nosotros podíamos buscar una negociación tipo swing al alza. ¿Cómo se hubiera ejecutado? Pues muy sencillo. Aquí, en este punto, es donde yo puedo recurrir al marco de 4 horas. ¿Por qué? Porque negociar un mínimo mayor, como yo lo suelo negociar, que sería una entrada por acá y un stop loss por acá, ya no sería trading tipo swing, sino trading a largo plazo, el famoso trading tipo core. Y pues eso sí, ya sería, eso sí creo que nadie lo hace en el mercado forex. Eso es supremamente irrelevante. Pero en H4, claro que hubo un método exacto de hacer, y es buscar el patrón. ¿Qué patrón encontramos en el marco de H4 para eso? Simplemente un hermoso shakeout, vela envolvente, una vela verde de rango amplio que envuelve una vela roja de rango amplio. ¿Cómo habría sido mi entrada? Incluso acá ya puedo trazarle el Fibonacci. Muy sencillo, la entrada hubiera sido entonces, ¿qué le pasó a mi Fibo? La entrada habría sido por acá, ¿listo? Y la operación iría en 2 a 1 de riesgo-beneficio con un pronóstico de 4 a 1. En este momento mi stop loss claramente en 1 a 1. El riesgo que yo debo asumir tiene que ser mayor. Eso sí quiero ser muy, muy claro con ustedes. Tiene que ser mayor, tiene que ser, ya sea mayor en porcentaje de riesgo o en porcentaje de dinero, pero yo no puedo negociar lo mismo que estaría negociando en un scalping o en un trading intradía, porque entonces me aburriría inmediatamente, porque diría, no, pues, ¿para qué? Mejor me quedo con las otras operaciones que me dan muchas más. En este, miren, por ejemplo, que esta operación hubiera salido, pues, de manera excelente. Bien, ahora, si se dan cuenta, el activo está presentando otro patrón. Esto sería una formación en P. Tiene algo de sobrecompra, pero si esa P durara un poco más, a mí me interesaría negociarla. Algo así se podría hacer, y eso sería un trade tipo swing para dejarlo días o semanas y buscar que llegue al objetivo. ¿Para qué sirve el trading tipo swing? Uno, le permite a uno, como trader, acostumbrarse a tener paciencia. Cuando yo negocio un trading tipo swing, pues sencillamente digo, el mercado haga lo que quiera, yo simplemente tengo que esperar. Yo ya asumí un riesgo, pase lo que pase, espero. Cosa que a muchos de nosotros nos afecta cuando hacemos trading intradía, incluso scalping, que estamos siempre pendientes de, ay, quiero cerrar ya, el mercado está cayendo y quiero cerrar. El trading tipo swing le ayuda mucho a uno en esto.
sobre todo cuando uno está arriesgando más porcentaje de su cuenta. Si yo arriesgo, por ejemplo, el 5% de mi cuenta, pues yo sé que es un riesgo mucho mayor. Y si me acostumbro a tener paciencia durante ese momento del mercado, pues claramente mis ideas van a ser mucho mejores. Bien, mi paciencia va a mejorar mucho más a la hora de hacer intradía. Uno puede en el trading ir variando. Yo lo hice, yo he hecho trading intradía, swing, scalping. Finalmente me quedé con el intradía porque me acostumbré a él y porque el marco favorito de análisis mío, perdón, el de negociación, es el marco de 1 hora y el analítico, el marco diario, y me encanta hacer la descomposición de diario a 1 hora. Sin embargo, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes tienen, digamos, un trabajo. Por ejemplo, yo tengo un amigo, un ex estudiante mío, que trabaja y estudia en las noches, trabaja en un banco y estudia, está haciendo una maestría. Y él me decía, para mí es imposible hacer trading como tú lo haces, Sebastián, el intradía. A mí obligatoriamente me tocaría hacer los swing. Y él se acostumbró a hacer los swing. Él negocia en estos marcos de 4 horas o incluso en el marco diario. Hace muy pocas negociaciones en el mes, hace por ahí unas 3, yo creo. Pero las que hace le pega casi que un 80% está su average de bateo, gracias a que ha seguido, pues digamos, estas recomendaciones de trading tipo swing. Entonces, para mejorar nuestra paciencia nos recomienda operar. Así es, te recomiendo operar de esta manera, pero vuelvo y aclaro porque si no se van a aburrir. Si van a arriesgar $10 por trade en esta operación, que no está mal para un trade intradía, para un trade scalp, no está mal, pero en swing sí se van a aburrir, porque entonces esperar una semana para ganarme $20, así no, no importa el tipo de cuenta que tenga, no importa el tipo de riesgo que maneje, eso no va a servir. Al menos unos $100, por ejemplo, por trade. Listo, que la ganancia sean, bueno, $300, $400, pues eso ya mejora mucho. Listo, eso es muy relevante. Y sobre todo si ustedes tienen un trabajo, recordemos que el trading, lo bonito del trading es que me permite hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, hago muchas otras cosas aparte de trading. Y, bueno, digamos que en mi caso es porque yo puedo estar en mi casa y tengo la oficina acá al lado. Está a 5 minutos. Pero si yo tuviera un trabajo en una oficina donde no puedo estar viendo la pantalla, créanme que estaría desarrollando esta estrategia de trading tipo swing sin ningún inconveniente. En acciones, en el mercado de acciones, los traders que realmente triunfan, tanto en opciones sobre acciones como en acciones, son aquellos que logran afianzarse una estrategia tipo swing. Muy pocos hacen scalping, muy pocos hacen intradía. Los mejores, y se los digo porque pues las personas que me enseñaron acciones son, pues tienen un alumno que tiene una cuenta de 4 millones de dólares, realizan el trading tipo swing y créanme que les va muy, pero muy bien. Claramente, el tema de acciones es que hay gaps y bueno, otras cosas. Bien. Vámonos entonces a, estos son, bueno, en cuanto a índices, cualquier índice bursátil, americano o europeo, nos permite hacer trading tipo swing. En cuanto a divisas, la verdad, nunca en mi vida he hecho un trade tipo swing en pares menores, entonces solamente me voy a concentrar en los pares mayores. Uno de ellos que es muy interesante es el dólar contra el dólar canadiense. Este activo nos permite hacer, bueno, últimamente ha estado por el tema del coronavirus, pues eso no cuenta porque claramente el coronavirus cambia mucho las cosas. Pero este activo, por ejemplo, y les quiero mostrar, incluso vamos a ver si cuando se da, le cambio yo mi cuenta a la cuenta grande y les muestro cómo hacer, porque en esta cuenta pequeña no lo haría jamás. Lo que les digo, no me serviría. Pero en la cuenta grande sí podría mostrarles cómo se ejecutaría un trade tipo swing. Entonces, ¿qué tenemos? Una línea de tendencia en el marco diario, una tendencia bajista, varios máximos menores, pero tenemos una tendencia general bullish, ¿listo? Una tendencia alcista. Lo que estamos esperando es que el activo, bueno, por lo menos yo estoy esperando, que el activo rompa esta línea de tendencia. Miren que me gustaría mucho que antes de romperla presente una lateralidad y la rompa en este punto, en la intersección de la resistencia y de la línea de tendencia bajista. Si eso pasa, yo tengo dos opciones para hacer el trade tipo swing. La primera, entrar directamente en el breakout y poner un stop loss en la última vela antes del breakout en el mínimo. O la segunda, esperar el breakout e irme al marco de 4 horas y con cualquier patrón negociarlo. Eso sí, buscando, por ejemplo, yo podría tener una negociación en el activo buscando que llegue a sus máximos. Bien, eso puede tardar meses, pero yo la puedo hacer.
podría buscar que llegue nuevamente a sus máximos y claramente si arriesgo, por ejemplo, no sé, $300, pues eso sería como un 10 a 1, estaríamos hablando de $3,000 que valdrían completamente la pena. En ese sentido, negocio menos, pero la calidad incrementa bastante. Eso también es el tema del swing. Sería interesante abrir una cuenta demo para enseñar. Exacto, Hendrix, muy bien. Eso sería una muy buena idea, una demo. ¿Listo? Este sería entonces el dólar canadiense. Está, digamos, en una configuración. Le falta aún, miren, ese es el tema del trade de la mediano plazo. Tiene que tener paciencia. Si se dan cuenta, yo no puedo decir, ah, es que cuándo se va a dar. Eso puede que tarde una semana, puede que tarde un mes, no lo sabemos. ¿De qué vamos a estar pendientes? Por supuesto que sí. Y ya saben, incluso esto ya lo había comentado antes. En H4, aquí tengo la línea de tendencia trazada, le queda un espacio para que la toque, pero cuando la vulnere, yo estaré muy pendiente para buscar entonces esa negociación, ya sea entrar en el marco diario directamente o entrar en el marco de 4 horas. En cualquiera de los dos se puede, pero la única condición es dejar que el trade se desarrolle. Yo creo que esa frase es muy importante y es let your winners run, let your winners go and cut your losses, cortar las pérdidas lo más rápido posible y dejar correr los trades ganadores. Uno en el intradía y con coronavirus no, pues no se facilita esta situación, pero en el trading tipo swing sí es mucho más sencillo, porque la volatilidad, vuelvo y repito, no me afecta. Yo no tengo que estar viendo, ah, es que mañana hay IPC, es que mañana hay nóminas no agrícolas. Bueno, nóminas no agrícolas tal vez sí, pero las demás noticias que incluso se generan de alto impacto en los indicadores, en los calendarios económicos, no son tan relevantes y yo sencillamente me guío única y exclusivamente por el análisis de precio. El precio limpio en el marco diario es el indicador más acertado para hacer trading tipo swing. Giovanni, bienvenido. Son gráficas de MetaTrader 4. Así es. Esta es la plataforma de Thickmill en MT4. Esa es la forma entonces de hacer el trading tipo swing. Voy a quitar esta línea de tendencia de la negociación pasada que tuvimos. Excelente. Vamos a ver otro activo. Otro activo muy interesante también, por ejemplo, sería el euro dólar. Eso sería un activo muy, pero muy interesante para hacer swing. Miren, por ejemplo, y les quiero detallar este gran trade que habríamos sacado. Yo hubiera podido tomar toda esta subida, esa 1, 2, 3, 4, 5, bueno, como 9 velas, las habría podido tener dentro de mi radar y estaría pues con una ganancia increíble. ¿Cómo? Vámonos al marco de 4 horas. Un segundo. A ver, este mínimo mayor necesito encontrarlo en H4. Listo, ya lo encontré. Acá está. Listo. Marca la cola de piso, la finalización. Y posteriormente aparece un patrón de mínimo mayor. ¿Cómo lo pude haber negociado yo? Entonces, negocio el HL, algo así, más o menos, dándole espacio porque es una operación swing. Y me habría ganado aproximadamente un 6 o 7 a 1 en ese trade. Dejarlo correr, esa es la opción más relevante para este tipo de trades. Pero yo habría podido participar en esa situación. Incluso lo que estamos evidenciando en el marco de 4 horas, de ver un hombro cabeza a hombro y que sabemos que tenemos un trade ya programado en el marco de 1 hora, podría también ser la situación para buscar una operación tipo swing en caída. Claro, en 1 hora pues no puedo tanto porque mi nivel de stop loss, lo que me impide es que volatilidad sí me puede afectar. ¿Listo? Pero el desarrollo de ese hombro cabeza a hombro, si llega a ser tan interesante como parece y si en el marco semanal vulnera el 1.11950, pues podríamos estar pensando en que podemos dejar correr la operación lo que más se pueda. Vale, Wilson, qué lástima, pero claro que sí, lo tienes por diferido. Bienvenido seas. ¿Listo? El euro, vamos a buscar otro activo. El dólar yen, por ejemplo, puede ser un activo muy, muy, muy interesante. ¿Qué pasó acá con el dólar yen? Está cayendo fuerte. Vamos a ver entonces qué pasó con el franco. Está quieto el franco. Claro, el yen por estar en sucesión. Vamos a generar, a hacer un planteamiento para el dólar yen tipo swing de qué podríamos entonces esperar. ¿Listo?
Es sencillo entonces. Tenemos un activo con un LH que todavía le queda espacio. Lastimosamente ese LH ya lleva 3 días desarrollándose. Si no hubiera sido por eso, uno hubiera podido buscar una negociación tipo swing para ese LH. Le queda espacio de caída. En este punto el activo probablemente vaya a rebotar, ¿cierto? Porque estamos ante un fuerte soporte. Cuando el activo toque ese soporte, yo me voy a guiar porque antes de romperlo va a rebotar y estoy muy seguro que eso va a pasar. Como creo que eso va a pasar, simplemente pongo aquí incluso, bueno, es que yo no soy muy bueno para ese tipo de órdenes, buy limit, pero podría ser un buy limit por acá, ¿listo? Con un stop loss, no sé, por acá. No sé cómo definir el stop loss con buy limits porque no lo que les comento no lo hago. O la otra opción, esperar a que toque ese punto y nos marque una señal de rebote. ¿Cuál puede ser esa señal? Puede ser una cola de piso o irme a H4 y en cualquier patrón negociarlo. Pero ojo, no sería cerrar el trade acá, ni tampoco acá. Sería tratar de llegar al pico, bien, a este pico que tiene el mercado. No puedo, aquí es donde, digamos, la estrategia de la fluidez en cuanto a soportes y resistencias queda un poco atrás. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejarlo correr. Claramente los soportes que me van a decir que en ese punto va a haber enrangamientos o pueden haber correcciones. Pero como yo tengo una idea sólida, miren, por ejemplo, en el pasado, claro, hubo enrangamientos, hubo correcciones en esos niveles de soporte, acá una fuerte P de muchos días, pero finalmente el activo sigue subiendo. Entonces yo espero lo mismo. Y en esa espera, pues yo puedo garantizar una excelente operación. Lo mínimo, Marcus, pues yo creería que al menos 3 días y lo máximo puede durar semanas, 3 semanas, por ejemplo. 3 semanas puede durar fácilmente un trade tipo swing. ¿Listo? Esa es la situación entonces con el trading tipo swing. Muy buena pregunta, David. Los fines de semana no nos afectan en lo más mínimo porque los gaps que se generan son intradía. Entonces, como yo estoy negociando en un marco diario, a mí no me interesa un gap de 15 minutos. Listo, puede que me coja un gap, pero ese gap probablemente en el 99% de las ocasiones, si tengo una buena entrada, no me va a afectar. Listo, entonces yo podría dejar el trade correr el fin de semana sin ningún inconveniente, sin estar preocupado como lo hago en el intradía. Bien, ahora, si yo hago una negociación en 15 minutos y lo dejo el fin de semana, pues claro, mi preocupación aumenta constantemente porque un gap me puede sacar en stop loss e incluso puede haber desliz de precios. En el swing, eso no pasa. Por eso es que, digamos, y aquí es cuando se muta un poco de Forex a futuros. Los operadores de Forex mutan a futuros cuando se dan cuenta que quieren hacer trading tipo swing. Es por un tema ya de comisiones. En futuros, pues solamente se paga una comisión gubernamental, bien, por la cámara de compensación, mientras que en Forex pues se paga el famoso spread, que es un diferencial entre el bid y el ask. Pero incluso en Forex, ahora, la diferencia es muy pequeña, porque finalmente en futuros uno paga el contrato y hay otros costos escondidos que no le dicen a uno cuando entra y después empieza a verlos. Se puede hacer. La única recomendación es claramente tener una cuenta, pues arriesgar entre 100, más de $100 por cada trade, sin importar la cuenta. Bien, si es una cuenta de 5.000, si es una cuenta de 3.000, si es una cuenta de 2.000, simplemente tener en cuenta que por cada trade se va a tomar un riesgo de más de $100 con el fin, pues, de no estar pensando en, ay, no, es que yo solamente quiero negociar 50, el 1% de mi cuenta, como lo aprendí, porque aquí empiezan a variar mucho las cosas. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Pero se los recomiendo bastante. Simplemente guíense por los patrones que hemos visto, por las líneas de tendencia, soportes fuertes. Lo que se marquen los activos y simplemente intenten entrar en breakouts. Algo muy importante que me decían mis maestros de acciones es que cuando un activo toca una resistencia, una, dos, tres, después de la tercera vez en el retroceso, probablemente la cuarta sí sea el momento del breakout. Y muy importante, y vuelvo a recordar a Bret Stein-Barger, la resistencia. En este tipo de trades van a haber muchos stop loss. Por eso en este tipo de trades tengo que enfocarme en una relación riesgo-beneficio de 5 a 1. ¿Por qué? Porque voy a fallar más del 50% de veces, porque negociar un breakout no es tan sencillo, hay breakout failures. Pero siempre y cuando yo maneje muy bien el riesgo, siempre voy a terminar en positivo. Bien, listo. Eso sería entonces lo que les tenía que decir sobre el trading tipo swing. Lo que decían por acá de practicarlo en demo sería una opción muy interesante. ¿Listo? Ahora sí vamos entonces a analizar lo que tuvimos en el mercado. Pues
claramente un mercado muy lento. Euro ya lo vimos, ya sabemos que tenemos un pronóstico bajista. Libra dólar, que no la había visto en todo el día, absolutamente plana. Tiene una formación de mínimo mayor que podría despegar al alza, sin embargo, no me convence. La verdad, en H4 y en H1, esa lentitud no, pues no nos favorece mucho. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá aprendiendo de trading. Esa lentitud a mí, en lo personal, no me convence mucho para que ese HL se desarrolle. Creo que es un activo que yo, en lo personal, lo que queda de la sesión europea de mañana y la sesión americana. Ah, no, mañana es jueves, perdón, en los 2 días que quedan, ya iba a decir que mañana era viernes, en los 2 días que quedan, no me interesaría este activo, entonces no me interesa la libra dólar. Vamos a ver el dólar australiano. Yo, la verdad, estuve muy pendiente hoy de pocos activos, entre ellos el franco y el euro. El dólar australiano ya lo dijimos que está en una zona interesante y es esa línea de tendencia principal. Bien, esta línea de tendencia principal podría rebotar de manera alcista, sin embargo, se ha quedado muy lenta, claro, con toda esa pues lentitud que tenemos en este mercado tan quieto, algo extraño para esta época de coronavirus. Yo creo que sí podría ser alcista el activo. El tema es que necesito que en H1 me muestre movimiento, ¿sí? Que salga de esas lateralidades, porque hasta el momento lo único que me está mostrando es una lateralidad incómoda en la que yo no quiero participar. Ahora bien, si rompe esa línea de tendencia, pues podríamos estar pensando en trades bajistas, siempre y cuando se ubique por debajo del 0.66640. Esa sería la zona que nos debe interesar para la ruptura. Dólar australiano. El dólar neozelandés, igualito, creo que está, digamos que tiene la misma percepción, con la única diferencia, y aquí se podría plantar un swing, ya que estamos hablando de esto. Miren, uno, a ver, vamos a contarlos, uno, dos, que no me daba por el zoom, dos, tres, y este sería el cuarto acercamiento a la línea de tendencia. Bien, recordemos lo que nos dice Dow: un acercamiento a su línea de tendencia puede significar la finalización de la corrección alcista y el comienzo nuevamente de la caída del activo. Ever, qué pena contigo que hasta ahora te leo. Practico mucho el trading tipo swing, me va muy bien, mi operativa funciona. En largos, dejo correr la operación en el oro, correr mis operaciones por 3 semanas y un mes. Te felicito, Ever, qué bueno. ¿Y tú qué lo has hecho? Pues me imagino que te has dado cuenta que es algo muy, muy bueno. Perdóname que hasta ahora leí el mensaje, pero qué bueno saber eso de verdad. Listo, yo voy a mirar a ver cómo puedo hacer para ampliar esa. A ver, creo que ya pude, porque si no, entonces me muestra como la mitad de la pregunta y me toca bajarla. Creo que ya pude solucionar ese tema. Debería agrandar acá un poco más. Listo, creo que ya pude. Listo. Voy a poner mi cámara nuevamente por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una negociación tipo swing? Un momentico que oculté el marco. Vámonos a diario. En diario aún no tenemos ningún patrón bajista, lo tenemos en semanal, pero recordemos que el trading tipo swing se basa entonces en el marco diario, es el marco más relevante. Tenemos, por el contrario, un patrón alcista, esto es un mínimo mayor, que podría hacer que el activo siga subiendo. Recordemos entonces la falla del mínimo mayor. ¿Cuál sería el fallo? Se convierte en un LH y nos permitiría entrar a bajar. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Y eso está interesante, incluso lo podemos plantear. En H4, si sale de esa lateralidad y me da un LH, podríamos hacer una negociación tipo swing que dure unos cuantos días o incluso unas semanas. Pero hay que esperar el patrón en H4 o en diario. Claramente se daría mucho más rápido en H4 que en diario, pero en cualquiera de los dos sería muy interesante verlo. ¿Y qué pasó? Otra vez se fue el weekly. Daily, ¿sí está bien esto? Creo que este quedó con los soportes de otro marco de tiempo, pero bueno. A ver, esto voy a sacar. Bueno, ya, dejémoslo así. Por acá nos dice David, yo no tengo paciencia. Bueno, si tú no tienes paciencia, entonces ahí sí. Esto no, el trading tipo swing no es para todos. Yo creo que por eso dentro del mercado uno tiene la opción de scalping, intradía, swing, core. Tiene acciones, tiene futuros, tiene opciones, tiene bonos. Bueno, es un mercado completamente
enorme para poder hacer pues lo que a uno más le convenga y lo que más le guste claramente. En el canadiense ya dijimos, bueno, ya tenemos una hipótesis, lo mismo estos dos, vámonos directamente al oro. ¿Podrías demostrar aquí en el análisis, porfa? Solo has usado el rectángulo. ¿Cuál es el shape ellipse? ¿La formación en P, Luis? ¿O a cuál te refieres? ¿O te refieres al elipse que puedo insertar acá? ¿Este? Es que no te entiendo muy bien. Julio, ya vamos para los pares menores y revisamos Euroyen. Oro, pues el oro, por ejemplo. Miren, un trade por swing en el oro, que sería muy, muy, muy interesante esto porque está. Ah, ya es que le di acá. Creo que le di esto. Listo, ya. Un trade supremamente interesante en el oro sería que venga a visitar esta fuerte zona de soporte. Listo. Buscar un patrón en diario o en H4 e ir a comprar para buscar nuevamente que el activo llegue a sus máximos. En intradía yo hago varios trades. Listo. Hago varios trades buscando el mismo objetivo. Aquí con un solo trade busco ese mismo objetivo. Ah, vale, Luis, sí, ya. No, acá pues me guío más por digamos, por la aplicación del Demo Helper, pero sí, más que todo con el Demo Helper. Pero hay veces cuando necesito un elipse para subrayar cosas del pasado, que sobre todo eso son en fractalidad, lo utilizo. El oro, ¿listo? Entonces, eso sería una hipótesis swing. Facundo, ¿cómo te fue con la plata? Finalmente, ¿qué hiciste? Ahora que me acuerdo, Facundo, estabas negociando la plata, ¿no? Entonces, quería saber cómo te fue con la negociación de la plata. Finalmente la cerraste. Me acuerdo que tenías un largo, pues me imagino que si no la cerraste estaría completamente quieto porque pues muy poco movimiento en el activo. ¿Aún estás en la operación? Bueno, sí, está muy quieto, pero sí, tiene un pronóstico alcista, lento, pero alcista. En la plata también podría haber un trade tipo swing, ¿por qué no? Simplemente deberíamos esperar una mayor corrección en diario. Bien, para los índices, pues la perspectiva de los índices está complicada. Daniel, claro que sí, eurodólar es súper bajista, y ahora te lo muestro otra vez. Ah, qué bueno, súper bien, Facundo. En los índices la cosa está complicada porque ese mínimo mayor parece que quiere fallar y volverse un máximo menor. Miren, vuelvo y repito, está haciendo un pullback a línea de tendencia. Miren esto, pullback a línea de tendencia y esto puede hacerlos caer nuevamente. Entonces no se sorprendan, si este pullback llegase a funcionar, mañana podríamos tener índices visitando soportes con correcciones fuertes en precio. Eso podría aparecer entonces muy pendientes de los índices mañana. Bien, eso al menos muestra el Standard Poor's. Vamos a ver si el Dow Jones también. Sí, efectivamente. El Dow Jones incluso está haciendo ese pullback a línea de tendencia en el marco diario, lo cual es mucho más interesante. Tenemos un máximo menor, un patrón en H1 para el Dow Jones. Sería interesante para negociarlo a la baja. Imagino que el Nasdaq es el único que está. Este sí está muy rebelde. Este sí no me atrevería a hacer el corto. Creo que sería únicamente S&P o Dow Jones. El alemán, el DAX 30, lo mismo, tiene un LH, tiene todavía mucho espacio hasta su línea de tendencia principal. Vamos a ver por qué este activo está interesante. Está saliendo de esa gran etapa 3. Si el activo sigue saliendo de esa etapa 3 y me da un patrón antes de la sesión europea, yo vengo a negociar esto. Eso sí se los digo de una vez. Vengo y negocio esto porque se ve supremamente interesante el DAX 30. Lo único es que habría que trasnochar un poquito. No sé si estoy tan dispuesto a eso. Pero si llegase a ser un patrón interesante, creo que podría ser un gran activo para negociar. Todo esto, pues con el tema de que Powell, dentro de su discurso, sí, habló del alivio y de todo. Pero finalmente nos dejó como. Sí, como a la expectativa. Listo. Eso para el DAX 30. Pares menores que me los han pedido, entonces ahora sí nos vamos, empecemos con el primero, canadiense contra yen. Uf, esta tarde lo estaba viendo y precisamente les iba a comentar esto.
Esta tarde, ¿dónde estaba? No estaba, a ver, son las 8, 7, 6, 5, ¿no? Entonces, cualquiera se dio esta fuerte caída. Este activo sí cayó bien. Sí cayó súper bien en ese pullback que hizo la línea de tendencia. Miren cómo se cumplió el efecto abanico. Rompió la terciaria, se acercó a la secundaria y se acercó a la primaria. Bien, y aquí podríamos haber tomado varias, hacer, haber hecho varias operaciones y haber tomado utilidad en varias. José, bienvenido, buenas noches, ¿cómo vas? Se cumplió completamente el efecto abanico. Ahí tuvieron, yo les dejé el artículo para que lo revisen. Es muy interesante trazar esas líneas de tendencia en intradía y le ayuda mucho a uno a acostumbrarse. Libra Yen, también con un pronóstico bajista. El único tema es que está llegando un soporte en diario, pero en semanal tiene mucha fluidez. Se ve muy bajista, Libra Yen. Libra neozelandés, no, este activo creo que una vez lo operé por mi tocayo Sebas. Pero no, es un activo muy sucio. Euro australiano, nada, súper quieto, pues claramente con el mercado tan quieto. Aunque del mercado tan quieto, estos pares menores han tenido un movimiento más interesante que los pares mayores, y eso pues agrada un poquito más. Bueno, en H1, un patrón alcista podría ser, pero no sé. No sé, es que está tan quieto que no sé si efectivamente vaya a tener el movimiento que se espera, ¿no? Euro australiano, a ver, está el euro yen. Bueno, el peso contra el mexicano, el dólar, perdón, contra el peso mexicano. Este fuerte. Miren, aquí, por ejemplo, estoy viendo que podría haber un swing. Este fuerte soporte, miren cómo lo obliga a rebotar. Si el activo vuelve a acercarse al soporte, encontrar un patrón en H4, podría volverse una operación tipo swing, buscando claramente que venga a visitar sus máximos históricos. ¿Listo? David, buenas noches. La verdad, muy, muy sucio. Y cuando el activo está tan sucio, prefiero no entrar en él. No, fue Euroyen también cumplió muy bien la hipótesis de los abanicos. Se dio perfecto. Aún le queda espacio para su línea de tendencia principal, porque este activo generó 3. Es muy bajista ese Euroyen. Tiene algo de sobreventa. Yo esperaría una corrección en H4 para entrarle. En H4. Para entrarle. ¿Listo? Eurocanadiense. Yo porque tengo este en H4 acá. Bueno, esperen porque este también está interesante. Pullback y cola de piso. Está bien. Está bien interesante. Y en H4 solamente habría que esperar. Va dos colas de piso ya. Uf, este activo eurocanadiense puede que se configure para mañana. Que rompa ese nivel del 1.52 y nos dé patrón por encima. Y si lo da, me voy a negociarlo, me voy a comprarlo. Me gusta el euro canadiense por encima del 1.52.840. Ojalá que no lo dejara en americana de mañana. Tiene que superar esta fuerte resistencia porque en el pasado fue soporte y puede que nos dificulte. Pero si la supera, con esas colas de piso que está haciendo en H4, parece que lo quiere hacer. Y estaría haciendo un hermoso throwback a línea de tendencia. Está interesante, está activo. Las colas de piso me gustan, me gusta, me gusta el activo. Me gusta ese euro canadiense. Australiano contra canadiense, este sí no está haciendo absolutamente nada. Eurolibra, tenía un pronóstico alcista completamente quieto en la sesión de hoy, no hay absolutamente nada. Australiano neozelandés, que tuvimos un pronóstico bajista, siguió cayendo, ya volvió a enrangarse. Y australiano yen. También muy, muy quieto. El petróleo, bueno, déjame ver si lo puedo analizar directamente desde acá, Marvin. No, es que acá la cosa no se ve tan, tan agradable. Pero sí, lo que yo alcancé a ver, déjame, a ver, lo vuelvo a poner WTI en Investing. Y ya miramos a ver, porque sí, lo que recuerdo es que estábamos esperando un mínimo mayor para ir a una compra. Entonces, déjame. A 37,50 está cotizando el barril, velas japonesas, gráfico técnico. Vamos a ver si acá sí me abre. Es que cuando lo cambio de pantalla se me demora y cuando le viene acá, yo no sé, como que el activo. Bueno, aunque ya. Bueno, más hablar y ya no me cargo. No, ya mentira, ya me cargo. Ya me cargo, ya se los pongo acá para que lo puedan ver. Tenemos esta publicidad. Démonos, vámonos al marco diario.
Sí, el mínimo mayor, vamos a ver, pues también está muy quieto el petróleo, ¿no? Súper, súper quieto. Bueno, en H4 hay un buen patrón. Digamos que por encima de los máximos podría haber una compra, buscando, digamos, el desarrollo del mínimo mayor. El tema con el petróleo es que, pues, no le encuentro, bueno, la siguiente resistencia, si tenemos el espacio, sería este nivel. Uf. No, si tiene una muy marcada, este siguiente nivel. Creo que sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y el platino, claro que sí, Marvin, platino, platino. Lo que habíamos visto en el platino creo que fue el tema de que rompía la línea de tendencia, ¿no? Futuros del platino. PL. El contrato de julio, que es el Z. Listo. Vamos a ver si me lo permite abrir acá, porque cuando me cambio de gráfico, como que se vuelve ya más lento. Cotizando $831, ya está cercano al precio del oro. Pero esperen, el platino se supone que es más caro que el oro. ¿Está más caro el oro o es que acá se mide? No, no, el platino es más caro que el oro. Creo que acá se mide en otras unidades. A ver, marco diario. Sí, es que sí está interesante ese platino, ¿sabes? Sí, sí está muy bonito, muy bonito. A ver, la línea de tendencia, recordemos. Recordemos la línea de tendencia. A ver, sería más o menos esta, tomar esa como un breakout failure. Pues sabes que sí, mira, yo le haría, y me gusta mucho, yo le trazaría una buy stop por acá, por acá, por acá, en pleno breakout, stop loss por acá, en la P, y me esperaría a que llegue un swing, a que llegue al 922,82, más o menos, en esa línea tan chueca. Bueno, más o menos hasta el máximo del día, hasta el máximo de la semana, hasta el máximo que ha hecho durante la semana. Sería un swing muy bonito. Me gusta mucho ese platino, Marvin. Esperar, yo quisiera que se mantuviera de aquí al lunes para hacer la operación el lunes, abrir el lunes y dejar que corra toda la semana, todos los días que quiera. Irle haciendo un monitoreo, pero está muy interesante ese platino, Marvin. Muy, 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 muy. Y hay una formación en P, digamos que pre-ruptura, podría operarse así o esperar la ruptura y el patrón, cualquiera de los dos, pero muy interesante ese platino. De verdad que está muy, pero muy agradable. Me gusta ese activo. Y en Forex, pues, ¿con qué me quedo? Me quedo con el euro, con la hipótesis bajista que tenemos, el posible desarrollo del LH. Yo voy a decidir qué hacer si con esa presión del franco, no sé si cerrarla, porque pues claramente si la hipótesis es bajista para el euro, probablemente el dólar rebote, pero bueno, no sé, no sé, porque también puede ser una manera de cubrirse. Bueno, lo voy a pensar. Espero que les haya gustado mucho la clase, ya saben, recuerden mucho el tema de la resistencia, la psicología influye mucho en cualquier tipo de trading, les ayuda mucho para ser pacientes, si ustedes tienen problemas al ser pacientes, operen swing y verán que se van a acostumbrar sí o sí. Un placer haber estado con ustedes. Con mucho gusto, Facundo. Nos vemos mañana en una sesión abierta de preguntas y respuestas, esperando que mañana tengamos un buen movimiento en el mercado. Esperemos que mañana no haya ya una preocupación. Bueno, ya mañana no habla Powell y ya si habla el viernes o no habla, pues ya dijo todo lo que tenía que decir. Así es, cayendo duro en una hora y en 30 minutos. Cayendo fuerte, tiene algo de sobreventa, pero bueno, finalmente el yen haciendo de las suyas en plena sesión. Qué bueno, Marvin, te recomiendo, cuidado con el stop loss, pero se ve muy bien. Si es una compra, se ve muy, muy bien. Luis, con muchísimo gusto. David, les mando un gran abrazo a todos. Los espero mañana, entonces, 7:30 p.m. Yuri, claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos mañana, Marcus, con todo el placer del mundo. Gracias por esos comentarios, Luis, de verdad que me halagan bastante. Miriam, gracias. Nos vemos mañana a 7:30 p.m. Wilson, qué bueno que te haya gustado la sesión. Sergio, saludos a todos. Cuídense mucho. Chao, chao.